Rehacer una pregunta de acuerdo a lo que contaba Patricia con la interrelación de las artes, de las estéticas, para un alumnado. Te voy a hacer una pregunta para que imaginemos vos con una tela en blanco, con la inspiración de lo que vas a hacer, si te interesa mientras pintás escuchar música y cómo te influencia la música en esa futura pintura. Sí, la música, por ejemplo, en mi caso particular, yo tengo grabaciones hechas ya y las voy colocando incesantemente, vamos a decir, sin interrupción. A veces escucho, a veces no escucho. Cuando no escucho es cuando estoy concentrado absolutamente en mi quehacer, porque si vos atendés una cosa no podés atender la otra. No creo en absoluto que la gente pueda. Los músicos sí, tienen muchas. Escuchan simultáneamente los músicos, yo me di cuenta, porque tengo muchos amigos. La polifonía. Sí, el músico puede hablar con tres personas simultáneamente, lo he comprobado. En cambio, yo, por lo menos pintor, aunque soy un músico apasionado, no tengo esa capacidad. De todas maneras, la pregunta, no quiero desviarme de la pregunta, porque es interesante, pero ¿sabes qué pasa? En el caso mío, y hablo de mí porque cada hombre y cada artista es un mundo, ¿no? Pero tengo la tela en blanco, tengo los colores, tengo la música, voy a alargar, pero ¿qué pasó antes? Es muy importante, querido Jorge, ¿qué pasó antes en un pintor? ¿Qué pasó antes? Porque todo pasa antes. En el momento de alargar, ya estás desatado, estás jugado. Estás lanzado con todos los riesgos habidos y por haber. Pero el pintor, que es compositor e intérprete simultáneamente, tiene que tener ya los bocetos, tiene que tener las ideas, tiene que tener el trabajo, mo la motivación, tiene que tener el boceto emocional, tiene que tener, en fin, las estructuras que te van a sostener en la aventura. La aventura es. Bueno, la tela en blanco y la diferencia que hay entre el boceto, en la concepción del boceto, y la realización final. En la realización final, que es la obra, vos te lanzás y el boceto sirve para que vos te inicies con todos los sostenes, todos los apoyos, hasta los musicales. Entonces ahí está inmersa la música, está inserta. ¿Sabés por qué te preguntaba esto, Muy Aldo? bien. Porque vos me estás definiendo el concepto del intérprete y del compositor. Que vos, como plástico, haces las dos cosas. Sos el creativo y sos el realizador. Sí, señor. La pregunta era, que ya me la has respondido, ¿no? Porque sos un tipo inteligente y sos docente. Vos tenés un trabajo, un oficio realizado, pero tenés elementos básicos previos a la aventura. Hay una intuición que va surgiendo a medida que se va llenando esa tela en blanco, pero hay un oficio, hay un realizador. Hay un Beethoven con la célula motívica, el pa-pa-pa-pan, pero después la desarrolla con oficio. Sí. Sí. ¿Vos te referís a cuando se suelta? La obra está en blanco y de repente vos estás caminando un camino que no sabés cuál es, pero tenés elementos. Sí, bueno, eso sí. Pero de todas maneras, la obra es el momento en que el intérprete, vamos a decir, el intérprete se lanza. El momento de Entonces poner cuerpo. estás vos, el piano o la guitarra y el público. Y entonces vos te jugás. Te jugás, el pintor por suerte no tiene esa tremenda tensión que yo no superaría de ninguna manera. El pintor está en soledad, pero la jugada te está esperando, la tela está en blanco. Y entonces ahí ya empezás a alejarte de todo lo anterior. Todo lo anterior te ha servido para sostener, darte la confianza, los apoyos. Pero después la aventura es como el tipo que se tira al agua y llegó el momento.